Una mañana de mayo, de hace ya algunos años, una mañana de mayo, Posada se echaba a la calle a botar. Ella que cambiara la cosa, nos prometiera riqueza. Cambió la cartera de alguno que se ha hecho más gruesa. Desde entonces recorte su vida de agua, de luz y de basura. Sueldos desorbitados, asesores y pacto con el enemigo. De indemniso no pago, esto es peor que los tiempos de la dictadura. Creo que ya está bien, a los malenos no los puedes engañar. Vamos a los mítines a escuchar a ellos hablar y bla bla bla, pero voy a darte por detrás. Esto ya está bien, son muchos años aguantando al mamalá y los malenos solo podemos decir que esta es la última y nos vamos a callar. Políticos que cuando quieren que Posada esté de fiesta son los primeros que beben y eso a nadie le molesta.